Vamos a empezar. Muchas gracias a todos por estar aquí en la conexión. Hemos aperturado este webinar acerca de la salud mental en aislamiento social y trabajo remoto. Es un webinar extraordinario que hemos realizado debido a la actual coyuntura que nos ha tocado vivir respecto a esta cuarentena. Sabemos en principio que hemos tenido iniciativas que están relacionadas directamente a la prevención por el tema del coronavirus, pero también ahora es importante no dejar de lado la salud mental de nuestros trabajadores y poder abordar y brindarles el soporte para que puedan afrontar de la mejor manera gestionando las emociones y gestionando los principales riesgos psicosociales asociados a esta situación, como son el estrés y la ansiedad, ¿no? Tenemos la presencia de Luz Karime Figari. Ella es psicóloga clínica, tiene más de 20 años en abordaje en temas de liderazgo, desarrollo de habilidades blandas, trabajo en equipo y situaciones de riesgo, que es precisamente lo que estamos viviendo actualmente. Ella es creadora y directora general de la institución Acepta. Así que le damos la bienvenida para que ella nos pueda tocar este tema que es importante en la situación en la que estamos pasando. Muchas gracias, Luz Karime, por estar presente en esta presentación. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes. Y antes que nada, bueno, agradecerles a ustedes por el espacio que me están dando para poder estar aquí, para compartir con tantas personas un tema tan importante como es la salud mental en en esta crisis, en este aislamiento, en estos cambios que estamos enfrentando hoy en día. Claudia, muchas gracias por la presentación y me parece, en verdad, una muy buena oportunidad. Primera vez que hago algo así a través del sistema virtual, pero estoy sumamente contenta y estoy segura que vamos a poder llegar a una buena conclusión y que va a ser un espacio importante para poder intercambiar ideas, para poder tener de repente algunas ventanas para enfrentar las cosas de mejor forma, porque definitivamente la situación ahorita es difícil, ¿no? Antes que nada, quiero hablarles a ustedes acerca de lo que es la salud mental. La salud mental, en realidad, es algo que hoy en día la estructura de sanidad le está dando muchísima importancia. ¿Por qué? Porque en realidad, para que una persona pueda ser productiva, para que una persona pueda sentir emociones, para que una persona pueda, de una u otra forma, generar una sensación de pertenencia a una familia, a una empresa, a un colegio, a un equipo, para que una persona se pueda sentir plena, para que una persona pueda resolver sus problemas, para que pueda ir superando día a día lo que la vida le va dando y finalmente para que una persona pueda disfrutar lo que la vida le ofrece, necesita de salud mental. Entonces, hay que partir de ahí, hay que partir de que lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener la premisa de que tenemos que cuidar la salud mental de nuestros trabajadores, de las personas que están cerca a nosotros, de nuestra familia, porque estamos enfrentando un cambio. Y todo cambio definitivamente genera una crisis. Entonces, vamos a un poquito avanzar con esto que les acabo de mencionar yo. En la vida, uno va avanzando siempre. Vas creciendo, vas desarrollando, y hay etapas en la vida donde uno enfrenta muchísimos cambios. Por ejemplo, la adolescencia es la etapa de cambios por excelencia, y es la etapa donde en verdad nos damos cuenta que el ser humano tiene más dificultades. ¿Por qué tiene más dificultades? Porque es la etapa donde vamos a ver cambios físicos, cambios a nivel mental, cambios en sus intereses, cambios en sus fortalezas, replantean las cosas, y cuando uno tiene cambios, en realidad, lo que viene atrás de un cambio, la colitis.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la crisis es y existe mientras que yo me adapto. Si yo me mudo en un edificio de un piso a otro, no hay problema. De repente, en los dos primeros días me equivoco en presionar el número del ascensor, pero al tercer o cuarto día ya estoy, no hay ningún problema. Pero si me mudo de Lima a Alemania, a pesar de que de repente estoy yéndome a una mejor posición, estoy llegando a donde yo quería llegar laboralmente, por ejemplo, a pesar de que es un cambio positivo, el hecho de que sea un cambio y que vamos a cambiar nuestro idioma, nuestra cultura, nuestros hábitos, vamos a conocer gente nueva, eso va a generar una crisis. Entonces, esa crisis va a ser un poco más difícil de manejar porque nos vamos a demorar un poco más de tiempo. ¿En qué? En adaptarnos. Entonces, partamos de esto, ¿no es cierto? Lo que a nosotros nos da salud mental es la estabilidad. Es el saber que las cosas son y van a estar a lo largo del tiempo. La incertidumbre, por ejemplo, es lo opuesto a la estabilidad, porque cuando yo tengo estabilidad, yo sé lo que va a estar pasando, yo sé cuáles son mis expectativas y yo sé que se van a cumplir. Sin embargo, cuando hay incertidumbre, nosotros no sabemos lo que va a venir después, ¿sí? Entonces, este cambio que estamos viviendo hoy en día, no solamente a nivel laboral, a nivel primero personal, o sea, ¿qué va a pasar en mi vida? Yo no sé. Segundo, a nivel de familia, ¿qué va a pasar con mi familia? Hay personas que de repente son solteras, pero tienen mamá y papá. Hay personas que de repente son cabezas de familia y tienen hijos. Hay otras que de repente están solas, pero al final también hay una preocupación a nivel familiar. Y finalmente también tenemos esta preocupación laboral, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con el futuro? Entonces, creo que es importante situarnos aquí y darnos cuenta qué tan grande es este cambio en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras empresas, en la manera en que estamos funcionando, en la manera en que nos estamos comunicando, en la manera en que estamos permaneciendo en el negocio, y qué tanto cambio hay también en nuestras vidas personales. Obvio que en realidad lo que vamos a ver es que lo que hay es un gran cambio, una gran incertidumbre, porque ni siquiera estamos seguros de lo que va a pasar y por lo tanto la crisis es grande. Y es ahí donde tenemos que empezar a ser creativos, a estar informados, a crear redes de contacto, a estar cerca a pesar de la distancia, y vamos a empezar a conversar un poco acerca de eso. Les pido por favor que sus preguntas las vayan guardando, para que al final podamos, podamos conversar un poco e intercambiar un poco de ideas, ¿sí? Espero que esté llegando bien la señal y que todos estén escuchándome bien y que esté todo bien. Me es un poco difícil, como les digo, hablar ante la cámara, pero ahí estamos. Bueno, lo primero que vamos a ver es el estrés y la ansiedad. ¿Son lo mismo? Después vamos a pasar a ver todo lo que es el coronavirus COVID-19. Familia, trabajo, cambios. Después vamos a hablar sobre el aislamiento social y el trabajo remoto, cómo son estos cambios laborales, que es donde nos queremos enfocar. Y finalmente vamos a ver recomendaciones. ¿Cómo y qué podemos hacer para poder hacer que nuestro centro laboral, nuestra empresa, tenga un poco más de firmeza, que podamos darles a nuestros trabajadores un poco más de estabilidad y que estén más tranquilos? Hablemos un poco sobre el estrés y la ansiedad y cómo se relacionan el estrés y la ansiedad. Yo hasta hace unos años trabajaba temas de ansiedad y era algo que a mí me interesaba mucho, pero hoy en día, por ejemplo, puedo decir que una de los motivos de consulta que más tengo son trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad aparecen desde niños hasta adultos y adultos mayores. Ahora, un trastorno de ansiedad puede ser desde un ataque de pánico, una fobia, un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, también tiene mucho que ver con trastornos de ansiedad. El hecho de, por ejemplo, tener creencias irracionales, creencias que no son reales, el manejar cómo te hablas a ti mismo. Es decir, la ansiedad hoy en día nos está comiendo. Nos está comiendo y es el ritmo de vida que llevamos en realidad, ¿no? Es el hecho de que nos despegamos de nosotros mismos
y empezamos a vivir sin tener contacto con nuestras emociones, etc. Bueno, pero ese tema de la ansiedad lo podemos conversar otro día y también muy largo. Empecemos un poco por el estrés. El estrés es algo que ha acompañado a la humanidad desde que sabemos que existimos, ¿sí? El estrés es algo que nosotros necesitamos para generar cambios a nivel neurológico. Es decir, cuando tú tienes una situación de estrés, se generan cambios hormonales que hacen que nosotros, por ejemplo, nos pongamos más alertas, que generemos un poco más de fuerza de lo que tenemos normalmente, que de repente corramos más rápido, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que, por ejemplo, uno se asusta y recoges algo y no puedes creer que hayas levantado algo. ¿Dónde me salió esa fuerza? No tengo ni idea, ¿no? O de repente veo que mi hijo se está atorando y salto y cruzo la mesa de un solo salto. ¿Qué pasó? En realidad, ahí lo que está pasando, básicamente, es que se está generando una situación de estrés. Vayámonos un poco hacia lo que es la historia y de aquellas épocas en que el ser humano salía a cazar sus alimentos, ¿no? La prehistoria. Entonces, ¿qué pasaba? Se acercaban, hablaban en la tribu y sacaban la conclusión de que ya estaba faltándonos un poco de comida. Entonces los hombres y el grupo de cazadores se reunían, conversaban, preparaban sus lanzas, les sacaban, ¿no? Las afilaban, ponían sus palos, y seguía este grupo caminando, ¿no? Para ver en qué momento se cruzaban con la presa. Pero de repente, de la nada, ¡bum!, aparecía este mamut, un mamut gigante. A cada uno de ellos se les despertaba una sensación de estrés. Y esa sensación de estrés lo que hacía es que ellos puedan enfrentar una situación de peligro de manera adecuada, ¿sí? Entonces, aquí habían dos cosas: o el mamut era muy grande y había aparecido muy rápido y se los iba a comer y se tenían que ir corriendo, o creaban una situación en la cual se iban a enfrentar este mamut y lo iban a matar. Ahora, ¿el resultado era cuál? O se iban corriendo y no pasaba nada y se terminaba esa situación, o terminaban con éxito su caza y terminaban con su mamut. Una vez que se terminaba esta situación, que podía durar 12, 15, 18 minutos, ¿qué cosa desaparecía? Desaparecía el estrés. Entonces, esa es la realidad y esa es la razón por la cual el ser humano siente estrés. Para librarse de situaciones de peligro, para poder estar más alerta cuando lo tiene que estar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando el estrés, en vez de aparecer una vez cada cierta cantidad de tiempo, cuando tengo que enfrentar una situación de peligro, empieza a aparecer de manera mucho más constante y persistente? Cuando, por ejemplo, se viene un virus que nunca ha sido, ¿no?, nunca ha afectado al ser humano antes y hace que nos metamos en nuestras casas. Pero antes de hablar de coronavirus, hablemos de cuando hay una crisis económica, cuando veo que el planeta está siendo amenazado por la capa de ozono, cuando veo que las personas y la juventud está perdiéndose, cuando veo que la economía es inestable. Es decir, hoy en día nosotros tenemos factores de peligro y que nos tienen alertas desde la parte laboral, familiar, el mundo, la economía, los desastres naturales. Tenemos también tantos conflictos entre tantos países que al final hay tanto estrés en la vida que generamos ansiedad. ¿La ansiedad qué cosa es? Es cuando hay una sobredosis de estrés. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No llegar primero a que ese estrés se convierta en ansiedad. Porque ya cuando tienes ansiedad, las cosas ya se ponen, ya empezamos a generar otro tipo de necesidades y ya empezamos a perder algo que yo les dije al comienzo que era muy importante, que es nuestra salud mental. ¿Qué debemos hacer nosotros? Reprogramar nuestro estrés, reconocerlo, saber qué es lo que nos los causa y ver cómo hacemos para, al atender estas situaciones, no me generen estrés, ¿sí? Entonces, la realidad es que el estrés y la ansiedad sí van de mano, y que la ansiedad lo que es un sobrecúmulo o es una cantidad muy grande de estrés que yo no he sabido manejar. Entonces, de repente empiezo a tener ataques de pánico, se me acelera el corazón, no puedo respirar, empiezo a sudar, empiezo a pensar cosas que no puedo y que me hacen daño, pero no puedo dejar de hacerlo.
Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que también tenemos un problema de salud mental y un problema de salud mental bastante, bastante importante. ¿Sí? Ahora, si nos vamos hacia lo que es realmente este fenómeno que está dándose a nivel mundial y la ansiedad, yo sí creo que todos nosotros en este momento no solamente estamos bajo una situación de estrés, sino que son tantos frentes y tantos y de tan alta, de tan alto impacto que realmente estamos pasando por unas crisis de ansiedad, porque no es fácil, ¿sí? Y está ahí justamente donde nosotros tenemos que empezar a decir, escúchame, ¿cómo hago para bajar esta ansiedad? El deporte, por ejemplo, es la solución número uno. El deporte, el tratar de dormir bien, el conversar, el tratar de no pensar en esto todo el tiempo, etcétera, ¿sí? Ahora pasemos a hablar un poco ya más acerca del coronavirus, el COVID-19, y qué cosa, bueno, todos sabemos, en verdad, que es una enfermedad infecciosa que está causada por un virus que no había sido detectado nunca en humanos hasta la fecha. Es un virus que básicamente lo que hace es que causa una enfermedad respiratoria como la gripe con diversos síntomas, ¿no? Puede tener tos, fiebre, pero en casos graves vamos a empezar a ver que se produce la neumonía. Y estas neumonías son las que muchas veces llevan a las personas hacia la muerte, ¿no? ¿Cómo se propaga? Bueno, realmente esto se contagia principalmente por contacto directo, ¿no es cierto? Y es por eso que nos piden el aislamiento social. Porque definitivamente, si tú estás aislada, si no tenemos un contacto con el mundo de afuera, lo que estamos haciendo es protegiéndonos a nosotros y deteniendo este virus, ¿no? Y haciendo que ya no pase de una persona a otra y a otra de manera tan rápida. Y otra forma también es cuando una persona se tiene contacto con la saliva o con las secreciones nasales de las personas infectadas. Por eso también vamos a ver que tenemos que tener mucho cuidado y desinfectarse y lavarse las manos, etcétera, ¿no es cierto? Pero los cambios que nosotros vamos a ver, además, no solamente es la parte de la enfermedad, ¿no es cierto? El problema aquí son los cambios que este fenómeno está trayéndonos a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel social, ¿sí? Las familias. Yo ahora tengo mucha gente que me escribe, que me llama, y hablamos acerca de las dificultades que están teniendo para convivir. Porque de un día al otro, sin darnos tiempo para prepararnos, nos tuvimos que meter todos en una casa. En algunos casos, las casas son cárceles de oro, en otros es un poco más difícil, pero la realidad es que estamos 4, 5, 6 personas conviviendo las 24 horas hace 7 días, y muchas veces también estas personas por el día a día, porque en verdad nosotros cada uno en la familia anda haciendo 1000 cosas a la vez, ni siquiera nos conocemos bien. Es decir, a veces no sé ni de qué hablarle, no sé qué le gusta, vamos a cocinar juntos, pero entonces la familia y esa reestructuración también es difícil. Entonces, cuando nosotros pedimos trabajo en casa, no porque sea algo planificado, sino porque hay que cuidarte y es urgente que te quedes en la casa, ¿cómo es el entorno familiar? ¿Cómo se siente esta persona ahorita en familia? ¿Se siente cómodo? ¿Está contento? ¿Está contenta? Además, hay una cosa que es verdad. Cuando nosotros salimos a trabajar, dejamos todo un contexto que no conocemos, que pasa o que no pasa mientras que no estamos. Además, por lo general, tenemos ayuda en casa, ¿no es cierto? Pero ahora, escúchenme, hay que regar las plantas, hay que lavar los platos, hay que cocinar, y además quiero que me ayudes, y hay que colaborar, y hay que trabajar. Entonces, el esquema de la familia ha cambiado. Ha cambiado, y mientras que estas personas, cada uno de nuestros trabajadores, se va acostumbrando a esta nueva familia, o a este nuevo funcionamiento familiar, porque no es una nueva familia, sino es una nueva forma de funcionar, tenemos que darles herramientas, tiempos,
tratar de ser creativos para que ellos puedan hacer sus estructuras laborales para que la familia aterrice, para que se acostumbren a estar en un solo lugar, para que se acostumbren a no poder salir. Por ejemplo, a veces el hecho de no poder salir es otra cosa, ¿no? Que empieza a exacerbarte y a ahogarte y empieza a generar también una sensación de poca libertad. El hecho de no poder estar con las personas que tú quieres estar, la parte social, por ejemplo, ¿no? Y no es que tengas que ser el súper social, etcétera, pero el no poder ir a jugarte tu partido de tenis, el no poder ir a tus clases de arte, el no poder ir a tomar un café con tus amigas o una cerveza con tus amigos, o que no vengan los amigos de siempre a la casa a la parrillada, esa nueva estructura social también ha cambiado drásticamente. Y todo eso también va a generar dentro de lo que es la estructura del ser humano y dentro de lo que es su mente y el repertorio y su personalidad, muchos cambios, ¿sí? Y todo esto va a repercutir, nos guste o no, en el trabajo. Entonces, la realidad de las cosas es que es diferente cuando yo trabajo en casa porque planifico que así va a ser, a trabajar en casa porque tengo que hacerlo de esta manera, ¿no es cierto? Ahora, ¿yo qué es lo que necesito? Yo lo que necesito es una estructura, es estabilidad, es alguien que me guíe, alguien que me dé seguridad, alguien que sea capaz de proyectar la seguridad como para que yo esté tranquilo en casa, trabaje tranquilo porque sé que todo está bajo control. Y es ahí donde tenemos que ver que tenemos que tener líderes, líderes que estén fortalecidos y que a su vez también se reinventen rapidito porque también van a tener que asumir un rol que nunca han hecho, que es empezar a liderar, empezar a guiar a un grupo, a conducir a un grupo sin saber exactamente cómo hacerlo, porque no estamos preparados, no estamos preparados para un mundo a distancia. Entonces, el coronavirus COVID-19, sabemos lo que es una infección, etcétera, pero estas consecuencias que están trayendo pueden ser mucho más fuertes de lo que nosotros nos imaginamos. Laboralmente, lo primero que vamos a ver es que nos han pedido que hagamos un aislamiento, que cumplamos con un aislamiento social. ¿Qué cosa es un aislamiento social? Es cuando todos los miembros de una familia reducen sus contactos fuera del hogar, es decir, en la escuela, en el lugar de trabajo, por lo menos en un 75%. ¿Sí? Desde que ya yo reduzco mis contactos un 75%, ya podemos hablar de un aislamiento social. Entonces, nosotros, bajo el régimen que estamos en este momento y los parámetros que nos ha puesto el gobierno, estamos en un aislamiento social. Hemos reducido más de un 75% nuestros contactos fuera del hogar. Y eso muchas veces hace que la situación sea difícil. Señores, algo que es súper bacán y muchas veces es algo que nos motiva en nuestro trabajo, son las personas con las que trabajamos, el lugar a donde trabajamos, el salir de casa, el encontrarte con otras personas, el conversar, el enfrentar retos en equipo, el aprender de otras personas. Es decir, tenemos que estar nosotros conscientes que cuando nuestras empresas, además, son empresas representativas, grandes, una de las atractivos que nosotros le ofrecemos a nuestros trabajadores es el estar entre ellos, el trabajar juntos, el trabajo en equipo, el poder conversar, el tomarse un café, estas rutinas que vamos haciendo en la oficina. Entonces, todas estas cosas se van a ir bajando. Y esa parte motivacional que te brinda el centro laboral, que es la parte social, porque nosotros vamos a trabajar definitivamente porque tenemos que trabajar, pero también hay una parte social que es muy bonita, ¿no es cierto? Por eso muchas veces las amas de casa que se quedan en casa, a veces dicen, ay, cómo me gustaría salir a trabajar porque la pasan lindo ahí. Y cuando yo trabajo también soy consciente de que en verdad es súper divertido. Es lindo salir de casa, trabajar, conversar, por ahí hasta te vas a almorzar y hay una parte social linda. Entonces ahí también nos tenemos que dar cuenta que nuestros trabajadores tienen un punto menos. ¿Cómo hacemos para motivar y para que no se sientan tan solos a pesar de la distancia? Otro de los cambios laborales importantes es que estamos haciendo un trabajo remoto, ¿no es cierto?
El trabajo remoto, ¿qué es? Es una modalidad de empleo que nos permite trabajar fuera de la oficina y obedece a tareas u objetivos que cumplir más que a horarios, ¿no es cierto? No es que tengas que hacer esto, sino te dan tareas, objetivos, etcétera, porque hay algunas tareas que nosotros tenemos en las empresas y en los trabajos que sí se pueden hacer de esta manera, porque las podemos realizar desde el hogar. Lo que necesitamos básicamente es una conexión a internet estable. Pero en realidad podemos hablar ahorita que estamos haciendo trabajo remoto realmente. Hoy en día, en tiempos de crisis, ha salido un decreto de urgencia que es el 026202, que dice, hay que implementar, que nos habla de la implementación de teletrabajo. Ahora, veamos un poco qué pasa aquí, ¿sí? El trabajo remoto en tiempos de crisis es diferente a un modelo planificado. ¿Y por qué es diferente? Primero, porque lo que nosotros estamos haciendo en este momento es algo que se tiene que implementar por obligación. Es algo que nosotros no hemos decidido hacerlo de esta manera, ni que pensemos que es la mejor manera de hacerlo, sino que simplemente estamos obligados a hacerlo. O es de esta manera o no se hace. Por otro lado, el objetivo de esto es evitar el contagio y que el trabajador logre trabajar sin ser contaminado, sin ser contagiado. Esto es una obligación por parte, estamos obligados por parte del Estado, no es una decisión propia. Otra cosa es que nosotros, por ejemplo, no hemos tenido la oportunidad de evaluar cultural y las habilidades de los trabajadores para ver si tienen el perfil de una persona que puede trabajar en casa. Porque la realidad es que no todos pueden y no todos podemos ser teletrabajadores. No es así. Para poder hacerlo tienes que tener ciertas características, ciertas habilidades, cierta capacidad de organización, de autocontrol, de autolimitarte, de saber escoger tus espacios. Hay culturas, por ejemplo, que no pueden trabajar. Hay personas que no tienen espacio para trabajar así. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, ahora tengo a 4 personas que están metidas en un departamento chiquitito y que tienen que trabajar las 4 y que tienen que tener audífonos y tienen que hablar. Y en realidad se les está haciendo sumamente difícil. Entonces, si estas personas hubieran sido evaluadas, definitivamente no hubieran cumplido con los requisitos que tienes que tener para poder hacer este tipo de trabajo. ¿No es cierto? Además de esto, no hemos evaluado la tecnología, la conformación de la familia, no nos hemos dado cuenta realmente si es que el lugar es apto para hacerlo. No hemos evaluado a los líderes. Para ser un líder de un grupo que esté trabajando, haciendo un trabajo remoto, para yo ser un líder de un grupo de trabajo remoto, tengo que tener ciertas características, tengo que tener ciertos conocimientos, tengo que tener ciertas habilidades específicas, ¿no es cierto? Y tengo que también, como les digo, tener conocimientos básicos que de repente a la hora de que hemos tenido que empezar a liderar esto, no los tenemos. Entonces, eso, por ejemplo, es un modelo de urgencia. Mientras que si hablamos de un trabajo remoto planificado, primero vamos a ver que se implementa de forma planificada. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, no lo hacen porque sí, sino porque creen que estas personas, al trabajar en casa, estos temas van a estar mejor, ¿sí? Hay muchísimas empresas que trabajan bajo esta pauta. Yo hace un rato estaba escuchando a un señor dando un súper interesante testimonio de cómo él tiene 2 empresas, las cuales son tele manejadas, y que además él de una de las empresas no conoce a su socio. O sea, no conoce al socio y por ende no conoce a ninguno de los trabajadores, pero es una empresa que es altamente rentable y que tiene y que funciona muy bien. Entonces, al final, la realidad es que sí, hay empresas que pueden funcionar así, hay tareas que se pueden hacer así y que realmente lo han hecho y ha aparecido, ¿no? Esto del home office también algunos días. ¿Por qué? Porque es una forma de darle a mi empleador, a mi trabajador, un espacio donde él se sienta mejor, mejorando la calidad de vida y a la vez esperando mejorar también la productividad, ¿no? Entonces, es una iniciativa que nos planteamos como empresa, pero como un beneficio, ¿sí?
Y también además vamos a tomar en cuenta que hay algunas empresas que lo hacen, pero es un cambio cultural en la organización. Y eso se tiene que hacer paulatinamente, poco a poco. Hoy en día en Lima, en muchas empresas, hacen esto que les dije hace un ratito, el home office, pero haces home office una vez por semana, por ahí te empiezan a dar 2 días, ¿no es cierto? Empiezan a orientar ya todo lo que es el resultado, no por un tema de horarios, sino por un tema de objetivos. Alcanza el objetivo en el momento que tú quieras, como puedas, y si lo alcanzas, estamos bien. Te damos más libertad, te damos más espacio en casa, etcétera. Pero eso es algo que se tiene que hacer de manera paulatina, con un plan de acción, con una estrategia trazada. Eso es algo que no se puede hacer de la mañana a la noche. Pero la realidad de las cosas es que ahora sí lo estamos haciendo, lo estamos enfrentando. Entonces, ¿por qué lo pongo yo en la mesa? Porque creo que es bien importante que nosotros podamos irnos de una u otra forma poniendo en los zapatos de nuestros trabajadores, de la gente que está haciendo esto en casa, y ustedes también tomarse las cosas con un poco más de calma, saber que tenemos que enfrentar esto, pero que lo tenemos que enfrentar todos con paciencia, tratar de ir aprendiendo, tratar de ir viendo cuáles son nuestras mejores estrategias, aprender de las que no funcionan, hablar entre todos nosotros para poder compartir. Qué importante es contarnos, por ejemplo, lo que me está funcionando a mí muy bien, y de repente decir, esto no funcionó, y poder empezar a hacer un networking entre todas las empresas, ¿para qué? Para poder compartir iniciativas de nuestro medio, porque hoy en día entras a Google y encuentras muchas cosas, pero qué bacán saber que en Lima, que estamos pasando específicamente por este problema, en nuestra ciudad, en nuestro país, podemos empezar a compartir entre nosotros iniciativas de lo que es trabajar en casa de una manera adecuada. Y que además está haciendo que mis trabajadores se sientan bien, porque al final ese es el objetivo. Creo que de ahí parte todo. ¿Cómo hago yo para que mis trabajadores se sientan bien? O se sientan lo mejor posible. Creo que ante esta situación nadie se va a sentir bien. Pero ¿qué puedo hacer yo para darles las mejores condiciones para que estén en su mayor potencial y mayor tranquilidad? No necesariamente porque quiero que sean muy productivos, sino porque también hay un tema personal que tenemos que atender. No lo podemos dejar salir, no lo podemos soltar, ni podemos deslindarlo, porque el trabajo está de la mano, ¿sí? Es difícil pedir, ¿no es cierto? Escúchame, piensa, haz, trabaja cuando estamos pasando por una crisis que no sabemos qué es lo que nos va a pasar a nosotros el día de mañana, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ayudar a nuestros trabajadores? Lo primero que tenemos que hacer es conocer y aceptar lo que estamos viviendo, ¿sí? La prevención, en verdad, para todo esto que se nos va a venir a anticipar, todo esto, en verdad la prevención es fácil y está un poco al alcance de todos, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que está pasando esto, que nos tenemos que ir a casa, que van a pasar 15 días o de repente más, que no voy a poder chambear en mi oficina, que no voy a poder salir, que en verdad voy a tener que hacer toda mi chamba por computadora o de repente no voy a poder trabajar. Entonces, aceptarlo, conocerlo y ver qué es lo que está pasando. Aconsejan, y creo que es muy importante, tratar de activar un comité de crisis, formado por las autoridades o por las personas que nosotros pensemos que pueden manejar este tema de una forma más adecuada, ¿no es cierto? Este comité puede tener un funcionamiento online y deberían estar en contacto permanentemente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de ellos? Ahí estamos. ¿Cuál es la función de ellos? Primero, nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está pasando con este virus. ¿Cuál es el avance del virus a nivel, primero, mundial? A nivel del país, a nivel de mi ciudad. Es decir, yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Tengo que tratar de detectar prácticas laborales y recomendaciones, que es lo que les acabo de estar comentando. Nosotros no solamente debemos tener un comité de crisis en mi institución y en mi empresa, sino también en las que están en mi rubro o las que trabajan
más o menos conmigo, que están en mi grupo, etcétera. ¿Para qué? Para poder empezar a compartir prácticas que me están funcionando, cosas que estoy viendo que la gente está haciendo y que les está yendo bien, se sienten tranquilos, se sienten a gusto. Estamos logrando darles algo de estabilidad, que al final es lo que realmente necesitan, ¿no es cierto? Es importante también empezar a comunicar acciones concretas, coherentes. Porque en verdad nosotros no solamente tenemos que conocer y aceptar lo que estamos viviendo para proyectar seguridad. Qué importante es que mi jefe, mi líder, mi guía, yo lo escuche y piense, ¡asu, qué bacán! Él sí sabe de qué está hablando. ¿Qué sentimos nosotros hoy cuando hablamos de, cuando escuchamos a nuestro presidente? Escúchame, es una situación nueva, no puedes saber todo, pero está haciendo todo lo que puede. Está haciendo todo lo que está a su alcance. Y además, algo que es increíble es que nos mantiene comunicados. Todo el tiempo nos habla, nos cuenta, pone a nuestra disposición la información. ¿Y qué es lo que empieza a hacer él? Empieza a proyectar seguridad en nosotros. Y cuando yo empiezo a confiar en otra persona porque me siento segura, empiezo a estar protegida. Y eso es, en verdad, una cosa maravillosa. Porque lo que nosotros necesitamos como personas en este momento es protección. Y es lo que necesitamos a nivel país, a nivel trabajo, a nivel familia. Yo necesito saber que mi mamá y mi papá saben de qué están hablando. Y saben por qué no puedo salir, porque lo entienden, ¿sí? Entonces, aceptemos todo esto con las cosas buenas y con las cosas malas. Y yo personalmente les recomiendo enfocarnos en lo positivo. Enfocarnos en lo positivo sin ser siendo responsables siempre. Pero hay que ver las cosas buenas que estamos logrando. Hay que ver que en verdad estamos aprendiendo a convivir en familia, nos estamos conociendo un poco más. Hay que ver, por ejemplo, que podemos hacer un poco más de deporte, tenemos tiempo para leer, que de repente estoy quedándome en casa para cuidar a los demás también, no solamente por mí, que de repente me voy a hacer compras de la semana o para 3 días de comida y no me llevo todo el papel higiénico. Y le enseño a mi hijo también que no se lleve, no, porque nosotros también queremos que todos los demás estén bien. Empecemos a practicar valores y a enseñar valores, ¿sí? Creo que hay que enfocarnos con responsabilidad, con realidad, con realismo, porque hay que saber lo que estamos haciendo, pero a la vez, señores, positivos, siempre positivos. En algún momento tenemos una caída, sí, hay que caernos, lloramos un rato, nos desesperamos, pero ahí respiramos hondo y volvemos a enfrentar, porque tenemos que ser fuertes en esta situación. Entonces, una vez que yo conozco y acepto y asumo mi realidad, porque me guste o no, es una realidad, empiezo a anticipar la situación. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a empezar a hacer y a crear acciones concretas. ¿Para qué? Para que podamos ir avanzando en este proceso. Pero todas estas acciones van a estar basadas en toda esta información que yo tengo, ¿sí? Y lo que yo quiero hacer, en realidad, es poder ayudar a que mi empresa siga caminando y mis trabajadores sigan estando bien, ¿sí? Por ejemplo, es importante tratar de implementar un plan de detección temprana, si es que está en nuestras manos, ¿no es cierto? Ver si es que podemos detectar tempranamente el virus en nuestros empleados, en las personas que están cerca de ellos. ¿Qué haríamos si es que detectamos un problema de este virus en personas que están en mi casa, en sus casas, o que de repente todavía están, no sé, en seguridad, etcétera? ¿Qué hacemos? ¿Dónde los aislamos? ¿Cómo se les da el tratamiento? Es decir, acá empezamos a anticipar la situación. ¿Cómo hago para evitar contagios? ¿Cómo hago para crear una red de contactos? Es decir, esta persona está contagiada, ¿cómo puedo hacer un mapeo de todas las personas que estuvieron con él para poder ir y también evaluar, hacer todo lo que es la detección para poder parar este contagio, ¿no es cierto? También es importante darle a los trabajadores algo que les diga cómo pueden comunicarse y a quién, a través de dónde, si es que ellos sienten que tienen algún tipo de síntoma, ¿no? A quién tienen que llamar, si es que tienen que hacerlo por internet, si es que hay una línea específica en la empresa para esto. Porque eso es bien, bien importante para que ellos estén tranquilos, ¿sí? Otra cosa que es muy importante cuando estamos trabajando estos temas de trabajar a la distancia es que es
esencial tener un equipo de personas que nos ayuden con la parte tecnológica, porque no todos somos muy tecnológicos, ¿sí? Y muchas veces necesitamos una llamada, necesitamos una guía, porque si no nos empezamos a frustrar, porque no entiendo cómo no puedo, y no entiendo cómo no prende la cámara, y no sé por qué no me escuchan, y no entiendo esto de las velocidades, y no sé cómo es mi internet en casa. Entonces, qué importante es tener un área de soporte tecnológico en la empresa al servicio de todos mis trabajadores, de todos aquellos que sí pueden estar cumpliendo algunas tareas en casa. ¿Para qué? Para que se sientan bien, para que sepan lo que están haciendo, para que tengan ilusión por sentarse en su computadora y empezar, ¿no?, a trabajar. Hay que poner énfasis también en que lo único que está cambiando en este momento es el lugar de trabajo, que ustedes siguen ahí, que ustedes siguen interesados, que ustedes siguen trabajando por el bienestar de sus empleados, que seguimos en lo mismo, que estamos dándole con mucha fuerza y que nuestro objetivo es pasar esto. Y que en este momento es urgente y es necesario que ellos se queden en casa. Y ver la manera también de mantenernos comunicados. De repente mandar diariamente noticias, o de repente comunicados, o no sé, tips para que pasen mejor el día, o links de personas que hacen deporte, o hacer yoga, o de repente hacer una base de reuniones sociales con los grupos y con tus amigas, con las que almorzabas en el trabajo, o un cafecito virtual. Pero sí es importante que ellos estén informados y comunicados, y que sepan que ustedes siguen ahí, y que están ahí, y que estamos todos juntos, a pesar de la distancia. Creo que el tema de esto, de estas comunicaciones virtuales, es una maravilla, ¿no? Hace unos meses, yo tengo hijos que viven fuera, y gran parte de mi familia vive fuera, y para mí era maravilloso, porque podía estar en contacto con ellos. Pero hoy en día me doy cuenta que en verdad es mucho más que eso, ¿no es cierto? O sea, esta crisis la estamos pasando de manera mucho más tranquila, por así decirlo, porque tenemos esta posibilidad de poder estar en contacto, ¿no? Y finalmente hay que ser creativos, ¿sí? Nosotros como peruanos, una de las cosas que más tenemos y una de nuestras características es que somos recurseros, somos creativos, somos divertidos, somos sociales. Entonces, es bien importante ser creativos con todas estas iniciativas que vamos a hacer, con las formas en que nos vamos a comunicar, con los espacios que les vamos a dar a cada uno de nuestros trabajadores, para que ellos se sientan bien y nosotros nos podamos sentir bien también. Porque no solamente es que ellos estén bien, sino nosotros como líderes y nosotros como empresa también podernos sentir bien y seguros de lo que estamos haciendo. Algo que nunca debemos de olvidar, y ahí les vamos a... Ya estamos terminando, nos quedan unos minutitos para pasar a las preguntas. Algo de lo que no nos podemos olvidar son las variables individuales. Señores, cada uno es una persona, cada uno tiene una vida diferente, tiene necesidades diferentes, tenemos temores diferentes, tenemos fortalezas, tenemos debilidades, tenemos momentos, tenemos que invitar a nuestro personal a crear estos espacios de trabajo en casa en combinación. Yo, por ejemplo, en mi empresa, tengo a una persona, a una señora que trabaja conmigo, que tiene 3 hijos. Ella no puede empezar a trabajar a las 8 de la mañana, porque a esa hora está haciendo desayunos y está planificando a sus hijos. Entonces ya, esa es su realidad. Entonces, ¿a qué hora puedes empezar a trabajar? Es decir, hay que ser flexible, porque además, como les dije desde el comienzo, no solo lo laboral ha cambiado nuestro rol de madres, nuestro rol como personas, nuestros roles sociales, nuestros roles como responsables de nuestros padres en algunos casos. Entonces hay que considerar las variables individuales, ¿sí? Es importantísimo y fundamental conocer el escenario donde cada uno de nuestros colaboradores está, cuál es, qué es lo que ellos, cómo es que ellos se sentirían cómodos, porque ellos tienen responsabilidades, tienen objetivos y tienen tareas que tienen que cumplir. De todas maneras, eso se va a dar.
¿sí? Pero hay que permitirles a ellos, dentro de lo posible, que adapten sus horarios y sus rutinas para que ellos se sientan más a gusto. Recuerden que lo único que ha cambiado no es la parte laboral, ¿sí? Hay una población en riesgo que son los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas que tienen enfermedades del sistema respiratorio. Hay que conocer cuál es esta parte de mi empresa, cómo están, dónde están, qué tipo de necesidades necesitan, ¿sí? También hay otra cosa que es bien importante, que hay una población, hay unos puestos que quieran o no, no van a poder realizar trabajo en casa, porque no se da, por ejemplo, atención al cliente, ¿sí? Esta gente se va a ir a la casa 15 días y va a decir, bueno, yo no chambeo. Pero si yo no chambeo y todos chambean, ¿qué pasa? Hay que hablar con ellos, a pesar de que no estén trabajando, porque no tienen nada que hacer aparentemente. Si nosotros no les podemos crear algo que hacer para que ellos sigan sintiéndose que son parte del grupo, ojo, que la necesidad de pertenencia en el ser humano es importantísima. O sea, no es que, ah, yo me gané porque no tengo nada que hacer. No, todo lo contrario. El hecho de que yo me sienta dejado, el hecho de que ya no sienta que pertenezco, que no me hace sentir bien. Entonces, estas personas que de repente no tienen una tarea específica en el día a día, porque no tienen un rol por ahí, sí es importante, definitivamente, tratar de crearles algo para que estén ahí, ¿sí? También, por favor, hay trabajadores con diagnósticos de enfermedades psicológicas. El tema que hablábamos hace un ratito, los trastornos de ansiedad. La cantidad de jóvenes, adultos, personas maduras que tienen trastornos de ansiedad son miles. Hay que atenderlos. Hoy en día hay muchas personas que están trabajando en línea, hay técnicas específicas que van a ayudar a estas personas, ¿sí? La psicología hoy en día ofrece tantas cosas concretas que, por favor, hay que darles una ayuda a estos trabajadores, porque si nosotros, que estamos medianamente saludables mentalmente, nos es difícil, ¿no?, el día a día, y nos levantamos pensando a ver qué va a pasar o qué habrá pasado, imagínense si ya estamos arrastrando un problema o una enfermedad psicológica, ¿no? Y otra cosa también es siempre que cada uno de nosotros sintamos que las empresas nos reconocen como seres únicos y que cada uno tiene necesidades diferentes. Y sí, yo trabajo para ustedes y sí voy a cumplir con mis responsabilidades y voy a tener mis objetivos y estoy motivada a lograr mis tareas. Pero por favor, soy un todo, ¿sí? Entonces, creo que por ahí ya estaríamos terminando. Estamos justo en el tiempo para Claudia para algunas preguntas. Les agradezco un montón, espero mucho que les haya gustado este espacio. Yo lo he disfrutado, a pesar de que no los estoy mirando, pero espero que ustedes logren sacar algunas cosas positivas. Y por favor, no solo trabajen con sus empresas, hagan networking, empiecen a crear. Nosotros somos sumamente creativos. Y si es que tengo una buena idea y me doy cuenta que está funcionando y que a la gente le hace bien, lo mejor que podemos hacer es, ¿qué cosa? Difundirlo, compartirlo y que la gente lo imite. ¿Sí? Vámonos por ahí entonces. Bueno, muchas gracias. Y vamos a pasar ahora. Sí, gracias, Luz Karime. Gracias, Luz Karime, por la presentación. Acá vamos en los minutos que nos queda a poder absorber alguna de las preguntas. Una de estas es, ¿qué tips nos recomiendas para poder manejar de forma individual la ansiedad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos incorporar? Ya, mira, la ansiedad, como se los dije al inicio, es un tema de estrés. Lo primero que tenemos que hacer es detectar qué cosa me está generando o me está estresando. Una vez que yo ubico y le pongo nombre a lo que a mí me estresa, tengo que ver de reprogramarlo, ¿sí? ¿Qué significa reprogramar el estrés? Verlo desde otro punto de vista, darme cuenta que de repente lo que yo estoy pensando no es real, que es una creencia, que no es un hecho. Entonces, deja de pensar en eso. Algo que yo trabajo mucho con mis pacientes es que yo, en verdad, no voy a escoger lo que siento, pero yo sí escojo lo que pienso. Entonces, si yo sé que un pensamiento a mí me está haciendo daño, lo envuelvo en amor y lo dejo ir.
déjenlo ir, no se queden ahí, porque en realidad no sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Si ver muchas noticias, si estar abriendo todo esto que nos están mandando en el WhatsApp, en el Facebook, etcétera, me hace daño. Escúchame, no hay que mirarlo. Las noticias se miran un ratito en la mañana y de repente en la noche. No hablemos tanto del tema. Hagamos lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo que yo controlo? Quedarme en casa, ser responsable, lavarme las manos, desinfectar las áreas donde estoy. Más de eso no puedo hacer, ¿sí? Entonces, para controlar el estrés y la ansiedad, el tema del pensamiento es básico. Y cuando yo les hablo, por ejemplo, del trastorno obsesivo compulsivo, uno siempre piensa que el obsesivo es el que se lava las manos todo el día o el que cierra y apaga las cosas 20 veces, y no es así. Hoy en día los obsesivos son los que no pueden dejar de pensar en algo. Y la mayoría de mis pacientes, por ejemplo, tienen trastornos de ansiedad porque se enganchan en un pensamiento que no les conviene, y es un pensamiento que ni siquiera es cierto, es creado. Es muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. En la siguiente pregunta, ¿recomiendas que el CEO se comunique cada cierto tiempo, las acciones concretas que está haciendo la compañía para este tema? Yo creo que sí. Yo creo que como líder de la empresa, como representante, como el más importante, sí. Si yo te escucho hablar y veo que estás ocupándote y que estás dando todo lo que puedes y que te estás informando y que estás haciendo lo mejor que puedes, de todas maneras, a mí me va a dar mucha tranquilidad. Sí, yo sí lo recomiendo, de todas maneras. Ok. Si es un trabajador de atención al cliente y tiene trastorno psicológico, ¿qué recomendación darías? Depende qué tipo de trastorno, ¿no? Depende qué tipo de trastorno. Hay personas que pueden tener un trastorno paranoide de personalidad o tiene un trastorno, no sé, histriónico, que no tiene ningún problema en estar ahí, al contrario, ¿no? Tendrían que de repente decirme qué tipo de trastorno pueda tener para ver si es que... A veces nosotros como psicólogos, cuando nos piden algún perfil, buscamos que justamente tenga el trastorno, porque esas personas con esos trastornos son los que más productivos van a ser ahí. Entonces, el trastorno, si bien es un punto débil y no es positivo, a veces hay situaciones en las que nos hace ser más productivos, ¿no? Entonces, creo, Claudita, que ahí tendrías que decirme qué trastorno estamos hablando. Sí, no lo indican. De repente, ya por interno, nos pueden hacer llegar la pregunta más concreta y poder ayudarlos con la respuesta. Una siguiente pregunta es, ¿qué hacer con los puntos de desfogue? Fuera de casa es más fácil tenerlo. Por ejemplo, ¿el llanto es saludable? El llanto es súper saludable. Si es que podemos llorar, es maravilloso, pero tampoco nos podemos pasar todo el día llorando, ¿no? Llora un rato, sí, llora, pero para de llorar, métete a la ducha y empieza tu día. Yo sí creo que hay que buscar puntos de desfogue. Creo que hay momentos en que nosotros, dentro de nuestra estructura del día, tenemos que tener momentos en que tenemos que estar solos, hacer lo que nos provoca. Escúchame, ahora me provoca meterme a la ducha y quedarme 3 horas, o de repente me provoca echarme en mi cama y mirar el techo, o me voy a, voy a leer este libro que nunca tuve tiempo de leer, o me voy a meter a este juego en la computadora que nunca pude jugar. O sea, creo que esos desfogues en casa son espacios para mí, para hacer lo que yo quiero. Y otra cosa, por favor, que es fundamental, es el deporte. El deporte es básico, básico, básico. Y hoy en día entramos a YouTube y tenemos muchas, muchos programas y muchas rutinas, desde para gente que no hace nada hasta gente que es altamente competitiva. Entonces, creo que dentro de nosotros y dentro de nuestro régimen personal de sobrevivencia, tenemos que tener por lo menos 30 minutos de deporte al día. Ok. Una consulta. Tenemos varios trabajadores mayores de 55 años y en las noticias se hace referencia a los adultos mayores como población de riesgo. ¿Cómo los podemos ayudar a ellos en temas de ansiedad específicamente? Mira, creo que el adulto mayor es a partir de los 60, me parece. Ahora, 55 ya estamos por ahí también, ¿no? Nuevamente, el tema de la ansiedad, y para ellos es durísimo, ¿no? Porque yo hablo con personas de la tercera edad y me dicen, ya estoy harta, porque cada 10 minutos me dicen que me voy a morir, ¿no?
porque imagínate las personas que tienen 80 años y ven esto todo el tiempo y dicen, bueno, claro, yo soy la primera que me va a morir. Era, además, mayor temor y más inestabilidad. Pero creo que es bien importante que ellos también estén clarísimos que si están aislados, si se están lavando las manos, si están tomando caliente de vez en cuando, si están haciendo algo de deporte, si están comiendo sano, también van a estar seguros. Yo creo que está en nuestras manos y está clarísimo que esta es una situación que nosotros podemos controlar si es que hacemos lo que nos están pidiendo las autoridades que hagamos, ¿no? Bien, nos alcanza para una última pregunta. ¿Qué acciones podemos tomar las personas que ya sufrimos de ansiedad? Mira, las personas que ya sufrimos de ansiedad, en verdad, yo sé que no es el momento adecuado, pero deberíamos de acudir a donde un especialista. Hay que pedir ayuda. La ansiedad es algo que en verdad no nos deja ver la luz, no nos deja disfrutar de la vida, no nos deja valorar las cosas buenas que tengo, cuestionamos cosas que no tenemos por qué hacerlas. Entonces, yo aconsejo que apenas podamos tener contacto con alguien de afuera, hagan una consulta con un profesional que nos pueda ayudar a manejar la ansiedad, definitivamente. Y ahorita, si es que hay un desborde de ansiedad, acudir a un psiquiatra y de repente algún medicamento, ¿no? De ser necesario, creo que sí sería lo adecuado. Perfecto. Muchas gracias, Luz Karime. Tenemos una gran cantidad de preguntas que vamos a contestarles a los correos. De igual forma, les haremos llegar el replay de la presentación y las diapositivas para que las puedan tener y compartir también en sus equipos de trabajo. Muchas gracias, Luz Karime. Ha sido muy y en verdad espero verlos pronto, porque como dije a lo largo de la conversación, hay muchas cosas por conversar, ¿no? Muchísimas gracias y gracias a Marsh por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Nos vemos pronto. Muchas gracias.